Thank you. Conferencias esta mañana, que hoy ya es nuestro último día, y lo vamos a hacer de, de la mano de un doctor en, en psicología por la Universidad de, de Granada, como es Oscar Iborra. Y él nos va a dar una conferencia sobre las últimas eh, tendencias experimentales que se están desarrollando en parapsicología. Poco más que decir, creo que el, el que debe decir es él y no nosotras. Y muchísimas gracias por estar aquí otra vez hoy. Buenos días. Hola. A ver. Se oye bien. Genial. Vale, buenos días. Gracias por venir. Gracias, Mar y a la gente de la organización por invitarme. Y um, no me quiero extender excesivamente. O sea, quiero ir un poco rápido para que no, sobre todo para que dé tiempo a hacer preguntas y demás. Y um, lo que quiero hablar un poco, mi idea con esta conferencia que algunas de las. Ahí siempre hay una parte al principio que es común a todas, que casi todas las que, las que doy. Por si alguien ha venido antes a una conferencia mía, tiene un cuarto de hora en la que se puede dormir perfectamente, no hay ningún problema. Yo, a partir de los 20 minutos, aviso y empieza lo nuevo. Mi intención es mostrar un poco brevemente la, la, cómo se realiza o cuál es la, la forma de realizar investigaciones en parapsicología dentro de lo que sería el ámbito académico o científico. ¿no? Entonces, un poco mostrar cómo se hace y cuáles son las líneas. No todas las líneas más recientes, pero sí entender un poco la idea, sobre todo de entender cómo se hace y de qué forma se aborda, ¿no? tanto para ver las partes positivas que tiene como para ver también las críticas o las limitaciones que pueda tener. Yo soy miembro de un grupo de investigación de la, de la OGR, está en la página web, por si queréis a verla. Está muy, muy, es muy antigua, es decir, si, si, veis, bueno, si veis la foto mía en, en el perfil, veréis que es una foto muy antigua, tengo pelo. Y hay otra información sobre el tema de tesis y demás, de líneas de investigación que están obsoletas, pero hay cosas muy interesantes sobre el tema de la conciencia y demás, de la asignatura que daba que da mi tutor, que ya, la, ya desapareció. Entonces, si el tema de sinestesia y cualidad. Es una de las pocas, un grupo donde trabajamos mucho la cuestión de la, de la psicología cualitativa o la investigación cualitativa, además. ¿no? Entonces, os recomiendo que vayáis. Después de esta publicidad, vamos al lío. La, la parapsicología a la que yo me voy a referir o la definición de parapsicología a la que yo me voy a referir quizás sea un poco diferente a la, a la parapsicología más popular o como se conoce normalmente. Una cosa que se conoce poco, creo, es que dentro de, la, de los campos de la ciencia y la tecnología en España, es decir, en el Ministerio de Ciencia e Innovación o ahora de, de Economía y Competitividad, no sé en cuál entraría ahora, pero tenemos recogido la parapsicología como disciplina científica desde 1975. De la, la clasificación UNESCO que recoge los distintos campos de la ciencia, Dentro de esa clasificación, el código 61 corresponde a la psicología y dentro de ello está el 6110, corresponde a la parapsicología. Como podéis ver, esta percepción extrasensorial, hipnosis y otras. Esto demuestra que esto es muy, el, esta clasificación es muy antigua, esto es del 75 cuando nosotros lo adoptamos. Hoy en día, meter a hipnosis dentro de parapsicología es completamente absurdo. Es decir, la, la hipnosis es un fenómeno atencional que no tiene nada que ver con... con cuestiones, digamos, sobrenaturales. Pero, bueno, aparece ahí y luego aparece otra, es decir, imaginaos que no tiene, no hay un gran, no está muy desgranado toda la clasificación que hay. Pero lo interesante de esto es que cualquier persona puede, eh, en su currículum, en su proyecto de investigación, realizar una investigación oficialmente bajo el código 6110 para psicología, como si fuera, no sé, 617, que no sé si es psicología infantil o psicología de la vejez, es decir, que que no es un campo, esto no es lo que valida la parapsicología como ciencia, pero es interesante saber que puede es decir que no, no está uno sacando los pies del tiesto si uno presenta un proyecto de investigación o escribe un grupo de investigación a este código de una forma completamente oficial. ¿no? Otra cosa es que luego tuviera los problemas internos derivados. La definición de parapsicología con la que trabajo o con la que se trabaja dentro del campo académico sería esta, rebuscada, es, está traducida del inglés y completamente confusa. Lo que viene a decir es que el estudio de la parapsicología, o parapsicología estudiaría todas las aparentes anomalías, fenómenos anómalo, anomalías del comportamiento y de la experiencia relacionadas con, o bien la adquisición de información por modos que no son habituales, o no, no por medios sensoriales, o la relación entre persona y entorno, o entre diferentes personas, por medios que van más allá de los medios físicos conocidos. Esta una, veis que una, es una definición muy, muy amplia, se le critica que está definida en negativo, pero es, es, incluye o limita el campo de investigación a lo que se refiere, porque como ahora veremos, no es una definición que asuma por sí la existencia de fenómenos paranormales, por, por, por definición. Esta definición es de la Asociación Parapsicológica, que es la Asociación Académica Internacional más representativa dentro de la investigación para psicología. Está compuesta por eh, académicos de distintos países, de diferentes universidades, también, y con distintos grados de miembros. Hay desde profesores, investigadores, doctores, estudiantes, asociados, etc. En España estamos, hay algunos, estamos algunos pocos dentro de la asociación y yo llevo años intentando que se organice en España el, un congreso, de los, de los congresos nacionales, a ver si para dentro de un año o dos pudiera hacer que vinieran para acá, ¿no? Porque en España, pues, como que, no cuenta, no, no es un país que tenga una investigación ordenada y coherente y representativa dentro de esto. Dentro de esta definición no sería para psicología cosas que habitualmente se relacionan, ni el espiritismo, ni lo sobrenatural, ni el ocultismo. Pero pueden estar relacionados. Es decir, por poner un ejemplo del espiritismo, de lo cual yo no soy un experto, pero el... el, el la parapsicología podría abordar el estudio del, del espiritismo, ya sea, por ejemplo, de los fenómenos que ocurren durante las sesiones mediúmnicas o del de eh, hecho de que las personas puedan comunicar con seres fallecidos. Podría estudiar eso sometiéndolo a prueba, a experimentación, con un diseño experimental determinado. Pero no asume, como creo que ocurre en el espiritismo, el hecho de que existe efectivamente vida después de la muerte y es posible comunicarse con ello. Entonces, esa diferencia es importante porque no es conveniente... Identificar o igualar todo el término parapsicología se utiliza muy ampliamente, y lo que yo no vengo a decir que yo tenga la razón, vengo a decir que este es el campo en el cual se mueve la parapsicología, digamos, académica. Para bien, o para regular, o para mal. La clasificación de lo que estudia la parapsicología, la más habitual, es esta. También es muy similar dentro de fenómenos PSI, los de percepción extrasensorial o psicokinesis sería similar más o menos a lo de fenómenos y kappa y fenómenos y gamma, pero esta es un poco la, digamos, la clasificación oficial o que se va a encontrar dentro de. Lo he puesto en dos partes porque no todas las personas que investigan en parapsicología, eh, digamos, realizan estudios en todos estos grupos. Por ejemplo, el tema de los fenómenos psi, que es lo puramente o lo más característico en parapsicología, percepción extrasensorial, telepatía, premoniciones, psicoquinesis y demás, hay algunos investigadores que... No trabajan nada, por ejemplo, del grupo Survey. grupo Survey o de supervivencia recogería todas aquellas experiencias fenómenos en donde, aparentemente, o que parecerían indicar que hay una parte del ser humano que sobrevive después de la muerte o que la conciencia puede ir más allá del, de, más allá del cerebro o más, extenderse más allá de los límites de interacción físicos normales. Por poner un ejemplo, tiene investigadores como Dean Rading, que es uno de los más representativos, que no realiza ningún tipo prácticamente sobre grupos Survey, aunque, bueno, sí recoge algunas, y tiene otros investigadores que trabajan con ambas. De hecho, ahora en psicología, por ejemplo, de un tiempo de acá, unas décadas para acá, todos los estudios sobre experiencias, de, eh, experiencias fuera del cuerpo, experiencias cercanas a la muerte, incluso experiencias de abducciones, apariciones, poltergeist y demás, están siendo empezando a recoger desde la psicología, se están empezando a tratar por psicólogos o por investigadores que no están interesados en absoluto en el tema de la parapsicología, pero sí les interesa ver qué pueden enseñarnos este tipo de fenómenos sobre, por ejemplo, el funcionamiento de la mente o sobre el tema de la conciencia, la experiencia humana, etc. Que otra de las cosas que a veces se pierde de vista es el hecho de que parapsicología es exclusivamente un campo muy concreto con unas limitaciones muy claras, cuando en realidad hay mucha gente que hace investigación, que aporta investigación a la parapsicología, haciendo cosas completamente fuera del campo de lo que es habitualmente conocido como parapsicología, ¿no? entonces tenemos lo que todos conocemos como percepción extrasensorial, que aquí clasifico en telepatía, clarividencia, y precognición. Clarividencia no es la clarividencia que habitualmente se conoce, Sandro Rey y el tema de ver el futuro veo no, el futuro y demás. Esta, esta clasificación guarda más bien sentido dentro uh, del campo del, del, del laboratorio, por decirlo así. Entonces. Un fenómeno de telepatía sería un fenómeno o una experiencia, vamos a llamar experiencia mejor, en donde aparentemente yo tengo acceso a la información subjetiva que otra persona está pensando, algo lo que tú estás pensando en ese momento. El típico ejemplo de adivinen qué estoy pensando. La diferencia con respecto a clarividencia, que también el término que se utiliza equitativamente es visión remota, aunque. No tendrían por qué ser exactamente igual, pero bueno, a veces se utiliza visión remota porque clarividencia es un término que tiene unas connotaciones negativas como casi todos los términos en parapsicología. La diferencia con clarividencia sería que la persona, digamos, adivina o acierta o tiene conocimiento de un objetivo que puede ser una imagen, un objeto o un acontecimiento que tiene lugar en un lugar eh, lejano o aislado sensorialmente, de modo que no puede adivinarlo de forma por medio racional, ¿no? a través de la razón o de la deducción. Y la precognición implicaría todos los fenómenos en donde hay una especie de, uh, por decirlo así, de adelantamiento al futuro. Toda la experiencia en los que parece obtener información de algo, de acontecimientos que van a suceder en el futuro. Actualmente se distingue entre precognición y premonición. Para hacer referencia, ahora veremos precognición a cuando hay una experiencia consciente, es decir, una persona que conscientemente afirma o tiene la experiencia de que va a ocurrir esto, a través de ya sea una visión, un sueño o, si es un experimento, dando una respuesta verbal. Y premonición, cuando lo que estamos midiendo sería algo más fisiológico, una respuesta automática de lo que la persona no es consciente. Entonces, se utiliza a veces los mismos términos, pero se está empezando a hacer una distinción entre precognición y premonición, que se basa... Tanto en las características de la experiencia como a veces en el modo en el que es tratado el laboratorio. ¿no? El otro gran grupo, el tema, de, el tema de la psicoquinesis o telequinesis, literalmente sería movimiento a través de la, de la mente ¿no? e implicaría cualquier fenómeno o experiencia en donde aparentemente la intención de la persona ejerce una influencia sobre objetos en el entorno. Ya sea objetos que a simple vista, como el, el típico ejemplo de la cuchara que se dobla o el objeto que se mueve, que eso entraría dentro de macro psicoquinesis, es decir, por decirlo de una forma sencilla, puede verse a simple vista, o micro psicoquinesis, que indicaría, serían todos los estudios en donde el objetivo a intentar influir o modificar a través de la mente es, por poner un ejemplo, todo lo que son generadores de números aleatorios o sistemas en los que yo no veo a simple vista si estoy ejerciendo alguna influencia o no, pero luego hago un análisis estadístico del resultado de ese eh, proceso sobre el cual yo estoy intentando influir y entonces, cuando decido si ha habido o no ha habido una influencia. Yo me voy a centrar en, la, en lo que es la conferencia, en la parte de los fenómenos y sí, en la parte de la izquierda. Luego también podemos comentar, por eso intentaré no extenderme mucho para dejar tiempo a comentar el otro grupo. Todo lo que son experiencias cercanas a la muerte, fuera del cuerpo y demás, que repito, la psicología está empezando a prestarle atención de una manera bastante interesante. Para entender todo lo que quiero contar, es importante tener claro que la dentro de lo que yo estoy hablando en parapsicología, de acuerdo, del enfoque que, estoy, que yo estoy dando, la parapsicología no asume la existencia de lo paranormal, es decir, estudiar un fenómeno de telepatía. O una experiencia de telepatía o de premonición o de experiencia fuera del cuerpo no significa que la persona que lo estudie esté asumiendo, esté asumiendo que el fenómeno sea real y sea paranormal. Y esto es clave. Porque se cree que parece ser que solo se investiga si crees en esto, como ahora veremos, y no es real. Pero una persona que. No tenga ni el más mínimo interés, ni la más mínima intención de demostrar nada relacionado con lo paranormal, ni siquiera le interese, puede perfectamente hacer una investigación de este tipo, como de hecho ocurre. Distingue entre experiencia y proceso. Esto y el, 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 el problema más con el término de, de la, con los problemas que hay con la terminología. Si yo digo percepción extrasensorial, si hago un experimento y digo, ha habido un resultado. Positivo. Es decir, esta persona ha acertado más de lo que era esperable por hacer, ¿no? ha acertado más lo que estaba pensando la otra persona, o ha acertado más las cartas que van a aparecer, o las imágenes que están ocultas, etc. Y llamo a ese resultado percepción extrasensorial, no puedo llamar al proceso que supuestamente ha llevado a esa persona a acertar, no puedo llamarlo también percepción extrasensorial. Entonces a veces se confunden términos y por eso se utiliza mucho la palabra experiencia extrasensorial cuando nos referimos a la experiencia que tiene una persona relacionada, por ejemplo, con adivinar algo del futuro, por decirlo de una forma sencilla, o una experiencia donde la persona tiene una visión o una sensación de que algo va a ocurrir o algo le ha ocurrido a alguien, y diferenciar del proceso, que puede ser un proceso perfectamente normal y psicológico, perfectamente conocido. Por eso, la parapsicología se mueve dentro del campo académico, se mueve ahí. Es decir, aborda todo tipo de temas, pero no parte del hecho de que, estén, de que sean realmente fenómenos paranormales o sobrenaturales. Y lo que sí la caracteriza las cuestiones en investigación experimental puede hacerse tres cosas, podemos hacer tres cuestiones o tres formas de abordarlo, ¿no? Según según plantea Irwin. Una, lo que es clave de la parapsicología es la autenticidad. ¿Es real, es decir? Cuando una persona eh, es real que podemos adivinar o, o obtener información sobre lo que otra persona está pensando, sobre lo que a otra persona le está sucediendo, ¿Es real que, podemos, que la intención puede influir sobre un sistema, por ejemplo, automático, electrónico y modificar su resultado al azar, como serían generadores de número aleatorio? Esa cuestión de si es real o no, la autenticidad es la clave y es lo básico de la parapsicología. Es lo que la identifica como tal, porque no lo hace ninguna otra. Ni lo hace la psicología, ni la psiquiatría, ni la medicina. Es lo que conforma, digamos, el núcleo de la parapsicología. Pero pueden hacerse más cosas. Podemos estudiar cuáles son los procesos que hay debajo, independientemente de que sea real o no. Es perfectamente lícito, y muchos investigadores lo hacen, estudiar, por ejemplo, experiencias fuera del cuerpo, experiencias de poltergeist, premoniciones, precognición, etc., solamente para ver qué tipo de base psicológica pueda tener o cómo se relaciona con procesos psicológicos, independientemente del hecho de que el estudio esté dirigido a demostrar que es real o no. ¿No? La fenomenología, es decir, ¿qué ocurre? O sea, ¿Cómo es la experiencia subjetiva de una persona que afirma... Eh, Haber visto una visión de que a un familiar, pongamos por caso, le ha tenido un accidente, por poner casos muy típicos. ¿no? Entonces, independientemente, yo puedo a lo mejor realizar un estudio de ese tipo y no pretender demostrar que sea real o no, sino simplemente quiero ver cómo es esa experiencia, es decir, cómo lo vive esa persona en primera persona. Eso en psicología es la fenomenología o el aspecto en primera persona de la experiencia. Y también entra dentro de la psicología, de la parapsicología, perdón o estudiar las creencias y cómo las creencias se relacionan con los resultados de los experimentos o con la frecuencia para tener cierto tipo de experiencia anómala y eso también entra dentro de la parapsicología entonces hay mucho, eh, mucha investigación potencial y posible dentro de parapsicología que no es solamente lo que, lo que quizás se conoce más como la investigación pura de telepatía o carta cénero o demás ¿no? y si miráis por la universidad y los sitios que investigan gran parte de las líneas de investigación a veces van por aquí simplemente y algunas otras son más puramente experimentales. Ah, voy a dar una super mega clase. No, en un minuto voy a explicar rápidamente. Es decir, pretendo que todos pensemos un poco en el sentido de cómo hacer una investigación. Porque a la hora de los artículos, luego leemos los artículos y leemos las conclusiones, este artículo tiene resultados positivos y se demuestra, pero hay que saber exactamente qué es lo que se ha hecho cómo se ha hecho y cuando se afirma hay un resultado positivo, saber exactamente a qué nos estamos refiriendo y que esto en parapsicología y en psicología exactamente igual. Es decir, los titulares de las noticias, David, tápate los oídos, que suelen muchas veces los periodistas a veces dar, David, ya puedes quitarte los oídos, a veces son más escandalosos que la propia noticia. Se demuestra la base de biológica de la percepción artística. Y te sale una foto, un cerebro en colores y demás. Luego lees el artículo y resulta que el experimento consistía en que veían cuadros distintos y veías qué zonas se activaban. Y claro, de ahí al titular hay un trecho. Y en parapsicología a veces ocurre igual. Se, eh, estudios que demuestran que es posible adivinar el futuro. Bien, pero hay que ver cómo se ha hecho el estudio para ver hasta la limitación de, ese, de esa investigación. Y esa es la intención de lo que yo quiero hacer en la charla de hoy. Ponernos un poco en ese punto de vista. ¿no? Entonces, igual, por eso he puesto para entre paréntesis. Porque igual que se utiliza en psicología se utilizan para psicología. Yo tengo una idea y ya puedo hacer un, para hacer un experimento. ¿no? Puedo hacer, normalmente se confunde un método científico con un diseño experimental, pero hay más diseños de investigación. La observación o la encuesta de casos son, forman parte del método científico y hay cosas que solamente pueden estudiarse en estudios de casos. La sinestesia, creatividad, puede hacer estudios comparativos, pero so, obtienen más información normalmente en caso único. La observación es otra cosa importante y en psicología igual. Recoger una información, una información detallada y buena sobre qué tipo de experiencias tienen las personas te ayudan. Una buena observación, una buena recogida de datos sobre experiencias de tipo de premonición, te ayuda a que luego cuando vayas a hacer un experimento, el experimento se parezca lo más posible a lo que a la persona le ocurre y no tenga un experimento que luego no te sirva para explicar o para sacar conclusiones. Entonces, a la hora de estudiar cualquier cosa, por ejemplo, telepatía, en cierto modo, igual que en psicología, cuando estudias ciertos fenómenos, tú lo conviertes o lo redefines a lo que tú puedes hacer en el laboratorio. Dicho de otra forma, el el, un experimento perfecto sobre precognición o, o sobre telepatía sería... Coger ahora a madres con hijos o padres con hijos, ¿no? separarlos y entonces en un momento dado pues, al, al niño darle un empujón y hacer que caiga por una escalera y ver si en ese momento la madre, estamos reproduciendo perfectamente, no ver si la madre obtiene eso, una, una salvajada y es broma. Pero sería como el diseño perfecto. ¿no? Hay un mito por ahí del experimento de los conejos que yo pensaba que era real porque lo había publicado en un, en un libro de psicología y todo, pero resulta que es falso. no el, el, Experimentos donde a las crías de conejos se le ahogaba en un determinado lugar y se registraban las constantes fisiológicas de la madre y había una alteración del, de la tasa cardíaca y demás mientras los, los crías estaban muriendo. Es falso, ese experimento por lo visto no se ha hecho nunca, pero sí se han hecho otros similares. Entonces, no podemos, no debemos ahogar a la gente para hacer un experimento de este tipo, pero sí podemos buscar una forma de hacer un estudio que se parezca lo más posible. Eso es a lo que se refiere con ecología. Y eso es válido para cualquier psicología y para psicología igual. Porque cuanto más se parezca al experimento, cuanto más cercano esté, más se parezca a la experiencia real, a lo que tú estás haciendo en el experimento, luego más fácil te va a ser que con los resultados que tengas, poder generalizarlos e intentar entender un poco más. En psicología, el trabajo con las emociones, por ejemplo, es bastante complejo. Y para. Uh, elicitar emociones en un laboratorio utilizamos fotos hay una batería de imágenes as que eh, promueven asco ira alegría pena pero son fotografías que bueno están baremadas vistas por muchísima gente miles de personas con lo cual provocan pues imágenes por ejemplo de serpientes y tal provoca una, una respuesta emocional y eso es lo que tú utilizas si quieres yo lo he utilizado y se utilizan para bueno, para generar una emoción no puede hacer otra cosa en un momento dado en un laboratorio o puede hacerlo porque cuanto más controlas también es cierto que más limitas. Es decir, el método experimental es el que más controla todas las variables que tú quieres medir. Y el, y el método observacional es el que menos control tiene sobre las variables. Pero evidentemente en un método experimental, cuando hace un experimento, tú puedes decir, este resultado se debe a esta manipulación que yo he hecho. ¿Vale? Me extiendo un poco aquí, pero creo que es fundamental para entender esto. Es decir, Alivia mejor la depresión un tratamiento farmacológico, un tratamiento cognitivo o un tratamiento que haga deporte. Entonces, en un estudio observacional, tú preguntarías a la gente qué es lo que hace un estudio de una encuesta. Y harías, pues yo he hecho esto, a mí me sirve mejor aquello y saca los resultados. Pero si lo haces experimental o cuasi-experimental, en este caso, tú eliges qué variables. Pues a este grupo lo pongo con medicamentos, a este grupo lo pongo con terapia cognitiva y a este grupo lo pongo con deporte. Y entonces compara los resultados al final. Esa manipulación es lo que se hace también en parapsicología cuando se puede. Y ahora veremos que y lo que interesante es ver y, y reflexionar sobre si se hace adecuadamente, si se podría hacer mejor, etc. Pues básicamente eso es lo que pretendo en la conferencia y llevo ya un buen rato. Para empezar quiero eliminar algunos mitos, bien rápido, y luego ver alguna línea de investigación básica, que lo iremos aún más rápido todavía. Pero lo de los mitos sí me interesa porque hay una, hay una serie de mitos y leyendas, hay muchos mitos y leyendas sobre la investigación en parapsicología y... Y yo he seleccionado algunos como los grandes mitos, no es como el top, creo que son cuatro, el top cuatro de los mitos. Pero vamos a empezar por: no hay investigación científica en parapsicología. Falso. Hay una gran cantidad de investigación científica en parapsicología realizada por universidades, departamentos, e instituciones privadas, publicada en revistas científicas por pares con una gran cantidad de replicación. Es cierto que la inmensa mayoría de estas publicaciones aparecen en revistas especializadas. El Journal of Parapsicology, o revistas que solamente lee la gente interesada en esto. Cuando algún artículo se cuela o se publica en una revista, uh, el British Journal of Medicine, por ejemplo, una revista potente que lee todo el mundo, entonces la gente dice: Ah, qué interesante, se hacen cosas sobre esto, y se llama la atención. Pasó con el Gansel y, y ha pasado hace poco con estudios sobre pre, eh, precognición. Pero hay una gran cantidad. Y aunque está en inglés, esa página web de Dean Riding recoge toda una serie de artículos sobre distintos temas y publicaciones que están haciéndose ahora y que se sigan haciendo ahora. Entonces, es falso que no haya investigación científica. Este es otro de los grandísimos, este otro, otro, y aquí podríamos estar ahora hablando sobre esto, pero yo voy a, hacer, a dedicarle solo un minuto. La idea de, esto es muy de los 90, de, de la idea de creyentes frente a escépticos. ¿No? Era cuando esos debates en donde colocaba a los brujos, los videntes y tal, fueran cierto o no, o fueran actores contratados, es decir, daba igual. Y luego colocaba a los que iban de escéptico enfrente, fueran escéptico o no, o fueran actores contratados, daba igual. El caso era que el programa molara. Bien, esto es mentira. Es decir, no, no se trata de una cuestión de creencia ni de creyentes frente a escépticos. Yo. Ya con el paso del tiempo he instalado en mi cerebro un mecanismo que se apaga, igual que se apaga cuando oigo hablar a alguien de la conferencia episcopal o, a, o a, a Varela, y hace mi cerebro así, digo, paso. Se apaga cuando oigo frases del tipo de "yo es que soy escéptico", pum, porque parece ser que están los escépticos por un lado, o sea, yo soy escéptico y soy y luego parece que están los que no lo son. Esto es una, esto es una completa estupidez. ¿Me explico? El escepticismo forma parte de la investigación en ciencia, por supuesto, pero no significa no creer en nada. Significa que cuando yo tengo una cantidad de información suficiente sobre un tema, entonces puedo reflexionar y decir, esta, eh, esta explicación que tú estás dando no me parece convincente porque... Y ofrece toda la información que tú sabes sobre ese tema, sobre cualquier cosa, ya sea sobre parapsicología, ya sea sobre homeopatía, ya sea sobre... da igual... Pero la idea de que hay como dos grupos y que eres creyente o eres escéptico, si eres creyente estás a favor y investiga en parapsicología, y si eres escéptico no te convence, esto no funciona así. Es decir, yo soy investigador y por tanto tengo como herramienta dentro el escepticismo. Pero no vamos todo el día por los laboratorios diciendo, oh, buenos días, escéptico, yo soy más escéptico, ¿qué escéptico somos? Eso sobra, esa imagen de bata blanca que está aquí no es real. No necesitamos estar todo el día hablando sobre eso. De hecho, hay incluso artículos interesantes donde, por ejemplo, un, un artículo de la misma investigación, la misma metodología por dos investigadores, Marilyn Shields por un lado y Richard Weisman. Richard Weisman es el escéptico, digamos, puntero ahora. Estaba Heimann, Hanselante, Heimann, Alcock y Weisman. Richard Weisman es un psicólogo que conoce muy bien la investigación en parapsicología y él se denomina escéptico. El denominarse escéptico tiene una ventaja de cara al, al medio social y es que sales siempre. Es decir, tiene mejor prestigio social, de aquí las fotos, si tú te pones el cartel de escéptico, tienes más prestigio social, tienes más salida en todos los sentidos, periódicos, revistas, conferencias, documentales, libros, y tienes como un nivel de que no eres tonto, porque ha, durante muchos años se ha intentado... Y, reunir a la gente que cree en lo paranormal en cualquier forma, en la vida después de la muerte, ya sea telepatía, incluso hadas, no, da igual. Cualquier creencia relacionada con lo sobrenatural se ha intentado unir con que eres tonto, y eso es así, y, y parezco un, un político, eso es así. La idea era unir en esa investigación, es decir, las personas que creían en lo paranormal correlacionaban con propensión a la fantasía, correlacionaban con pensamiento, personalidad, tipo esquizoide, vale. Pero ahora, si tú, tú revisas los estudios sobre creencias, no es lo mismo a la hora de evaluar las creencias que yo te haga un, un cuestionario en el que te pregunte: ¿crees en las hadas? ¿crees en el demonio? ¿crees en los fantasmas? A que te haga un cuestionario en el que te pregunte: ¿crees que la, la posibilidad de que la conciencia Puede alcanzar un límite más allá del cerebro. Según los ítems, y esto es, cuestión, esto es psicometría, según cómo preguntes tú, tú tienes un resultado u otro, y no puedes meterlo todo dentro del mismo saco. Entonces, esto es una de las cosas que hay que olvidar completamente. Tenemos que librarnos de esto, no, y no lo vamos a conseguir, porque esto vende, esto es televisivo, esto es dinámico, pero no es real. Hay mucha gente que hace investigación en parapsicología y le importa un rábano todo lo relacionado con la parapsicología, le da igual, pero la hace. De hecho, cualquier persona que haga investigación sobre sesgos cognitivos está aportando a la parapsicología. Cualquier investigación que sea sobre frecuencia, eh, respuestas naturales que tú des simplemente decir, dime qué estás pensando y ves que ocurre en 20 minutos una persona dando ideas es relevante para la parapsicología para algunos experimentos. Entonces, esta idea de los dos bandos enfrentados es algo que tenemos que saltarnos. No lo vamos a conseguir, pero que sepamos que ese es el mito 2. Mito 3, el lobo solitario. Investiga en parapsicología el malver, ese, ese científico que está en el sótano, que no lo conoce, que va a contracorriente peleando, que ay, solito eh, se salta las normas y demás. Falso, 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 falso. Las personas que investigan en parapsicología son, tienen, son personas expertas en su campo, ya sea psicología, medicina, física, habrá también otros que no lo sean tanto, obviamente, igual que en otros campos. Lo hacen dentro utilizando el mismo metodología y con el mismo rigor que se utiliza en otras en otras disciplinas y por tanto no son personas que estén fuera de la comunidad están dentro de la comunidad científica la comunidad científica es para echarle de comida aparte y habría que hacer una charla sobre los entresijos de la comunidad científica y todo lo que hay detrás y las publicaciones eso Mar, para otra para otra jornada pero la idea de que quien investiga en esto es alguien solitario que va en contra de las normas falso y otro de famoso es el archivo en el cajón, que viene a decir que realmente los... Eh, que parece que hay una imagen de que se están obteniendo muchos resultados en parapsicología, salen sale una publicación y parece que, que, bueno, que hay unos resultados interesantes, positivos, porque, pero en realidad solamente se están mandando a publicar o solo se está dando a conocer cuando se acierta, ¿no? cuando se tiene éxito y no cuando se fracasa. Por eso está esa especie de pirámide en donde se vendría a decir que el pico de arriba sería todo lo que sale a favor de la parapsicología, publicaciones, libros, estudios, cosas relevantes, pero que debajo hay una cantidad enorme de investigación que no, que no sale a la luz, Bien. Y que por tanto si lo mira en conjunto, pues no es tanto, ¿no es decir? Es como hay una manzana, mira que tres manzanas más buenas tengo, pero realmente tengo una caja con 100 que están podridas, Bien. Esto es falso. De hecho, la Parapsicological la, para Association la asociación que comentaba antes es la única asociación en el mundo que tiene una política abierta, es decir, explícita, de mandar a publicar tanto cosas que salgan como cosas que no. Y de hecho, si tú miras el Journal of Parapsychology, que es su revista de publicación y otras, te encuentras artículos con resultados a favor y artículos con resultados en contra. Ahora veremos que los resultados en contra salen más en revistas de tirada, digamos, general, revistas que llegan a todo el mundo, pero los resultados a favor aparecen casi siempre relegados a revistas de menos. No menos importante, no menos seria, sí, igual de seria, pero menos importante. No puedes comparar Journal of Cognitive Neuroscience con la revista de medicina alternativa, no, Journal of Alternative Medicine, que aparece que es menos. Sin embargo, hay un sesgo siempre de publicar lo positivo por un lado, lo negativo por otro. Eh, también hay que decir una cosa: se hacen una cantidad enorme de investigaciones fuera de psicología, en psicología y demás, de investigaciones piloto y demás que no publicas. tiene una idea. Yo creo que esto no sé, nosotros que trabajamos con termografía, esto podría hacerse no sé qué, hacer un experimento para ver si la idea que tienes puede funcionar o no y eso no lo publicas. Y a veces y las revistas no quieren artículos con resultados negativos, pero ningún tipo de revista. En psicología no puedes publicar con resultados negativos, y eso es una estupidez. Porque si tú haces un experimento y no te sale nada, es importante que la gente lo sepa. Yo he hecho esto, sobre lo que sea, cognición, memoria, atención, me da igual. Y no me ha salido, o no obtengo nada. Porque si no, y la revista, o sea, publicar resultados negativos, en ninguna revista, casi ninguna revista te lo acepta. Solo quieren resultados positivos, con lo cual hay un, un, en general un seco muy malo. En parapsicología se intenta, es la única, por lo menos que lo haga abiertamente. Que luego igualmente habrá artículos que no tengan resultados y no se manden. Pero es la única que intenta compensar, ¿no? es decir, que se sepa tanto lo que se produce como lo que no. Después del top 4... Hay. Voy a hacer una rápida intro, re, repaso a la investigación en percepción extrasensorial. Me gustaría hablar, no voy a hablar, aunque eh, aparece aquí del Ganfel y visión remota porque son se siguen utilizando, pero son eh, diseños experimentales más, bueno, diseños experimentales investigaciones que llevan más tiempo. Me quiero centrar un poco más en las más recientes, pero sí es importante comentarlas todas para entender un poco la idea, no, no son todo es decir, no voy a hablar de, hay muchas cosas que voy a dejarme fuera, pero entender un poco de qué modo se hace la investigación. ¿no? Eh, uh, mira, está hasta aquí. El experimento tipo sería, nos pone, hay una persona y un objetivo a descubrir. Es decir, el objetivo puede ser el típica, la típica carta Zener que está boca abajo, que yo haga un dibujo y tú tengas que adivinar qué dibujo estoy haciendo cualquier cosa un, eh, la barrera puede ser una barrera temporal es decir qué imagen va a aparecer a continuación en la pantalla del ordenador va a ser agradable o va a ser desagradable va a ser qué sonido va a escuchar dentro de un rato es decir cualquier separación entre la persona y el objetivo a descubrir acertar o demás de modo que no haya ningún tipo de fuga sensorial es decir que mm, estemos en un experimento de una habitación a otra y dice que la otra persona tiene que determinar qué está haciendo y oye es es que está dando saltos o algo, entonces, evidentemente, puedes deducir está dando saltos. Y ahí no habría para psicología Es como cuando nos llaman y dicen, ah, pues, ha muerto mi abuela, por ejemplo, mi abuelo que estaba. Yo sabía que tu abuela iba a morir. Si, si estaba enferma y es mayor y demás, es una, el, el que muera es una consecuencia esperable. Y esa cuestión de decir que a veces se puede confundir con, y otra serie de secos cognitivos, son los que se evitan en un diseño experimental de este tipo. Tampoco, tampoco tenemos forma, en un experimento hay que eliminar que tú puedas adivinarlo de una forma natural. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un experimento con alguien que yo conozco mucho, para... Tienes que adivinar lo que la otra, persona, la otra persona, tu amigo está haciendo un dibujo. Si yo lo conozco mucho o la conozco mucho y sé que le gustan mucho los unicornios, pues, pues probablemente dibujo yo también un unicornio, con lo cual eso no sirve. Eh, por supuesto, también evitar el fraude en ese sentido. Con todo esto eliminado, si la respuesta que la da la persona coincide con el objetivo, la carta, el estímulo que va a suceder o la imagen que está oculta, se considera o se digamos, se admite la hipótesis alternativa. Es decir, algo. Hay un proceso, hay un fenómeno detrás responsable de que la persona haya obtenido la información de un modo que no conocemos y lo es, y admitimos eso, no como una verdad absoluta e irrefutable, sino porque hemos eliminado en el experimento cualquier otra posibilidad y, por tanto, con este resultado nos cogemos con esto y seguimos adelante, igual que en cualquier otro campo. Conocemos todas las cartas CENER. La investigación con cartas Zener prácticamente no se hace. Es un modelo de respuesta cerrada. Yo tengo 20 cartas o 25 cartas y estadísticamente sé la probabilidad que tengo de que tú aciertes por azar o no. Entonces, si luego tu respuesta se diferencia significativamente del azar, puedo afirmar que, bueno, puedo afirmar. La hipótesis alternativa que yo planteé al principio es que si tú aciertas más de lo que es esperable por azar, ese acierto no se debe ni al azar, obviamente y si todo lo demás está controlado, es un experimento a favor de la hipótesis de la percepción extrasensorial. Funciona así o una u otra. Si luego ese experimento se revisa y resulta que ha hecho mal los análisis o ha habido un estaba mal barajada en las cartas, etcétera, entonces ese experimento sería una replicación en la cual no está el resultado que tú esperabas y tienes que seguir haciendo otro. Otra forma de hacerlo es cuando la respuesta es libre, esto en percepción extrasensorial, que sería por ejemplo, si yo Uh, yo dibujo esta rueda o oh, imaginaos que este es el, el objetivo oculto que tenéis que adivinar, ¿no? Adivina qué imagen está, está oculta en la pantalla o está oculta en el sobre o qué imagen va a seleccionarse dentro de 10 minutos al azar entre un fondo de imágenes. Entonces tú, la gente dibuja algo, ¿no? Y luego evalúa si es un acierto o no. En este tipo de experimentos tú necesitas una validación externa. Es decir, yo le mandaría a un montón, de, mandaríamos a jueces externos, pues, a personas, que digan si esto se considera un acierto o no, o que evalúen el parecido y demás, como se hace en otras pruebas en psicología. Hay un test de creatividad que, por ejemplo, funciona igual. no? Lo manda fuera a la gente y la gente dice pues esto le doy un 7 de creatividad, esto le doy un 5. Cuando se hacen experimentos como las cartas Zener, es puramente matemática y es genial. El resultado es sí o no. Cuando hace un experimento como este tipo, es más interesante, más difícil de medir, pero es más interesante porque esto sería un acierto o sería un error. No es lo mismo. O sea, uno es una rueda y otra cosa es un sol, pero tiene características físicas que se parecen, pero no son iguales. Entonces, esta parte es la parte interesante, a mí me resulta más interesante también, porque te lleva al campo de la psicología subjetiva. Y entonces, los mismos problemas que tienes para evaluar o para tratar el aspecto de la psicología en primera persona, los vas a tener aquí. Entonces, al final, al pasar esto a un grupo de personas, como si fuéramos nosotros mismos, y decimos, pues esto sí y no, y compara el resultado y la puntuación que le damos todos, al final esa puntuación es la que decide que es un acierto o un error, pero estás perdiendo mucho en el camino, por ejemplo. Hay un libro, está solo en inglés, Mind to Mind, Mente, a mente que es una traducción de una conferencia de Richet en francés que es del creo que es del 20 y algo y creo para mí es el mejor libro de telepatía que se ha escrito jamás porque detalla cuestiones de este tipo de una forma alucinante. Ganfell es uno de los típicos experimentos que se han y que se siguen haciendo, no sé si lo conocéis o suena. Normalmente los libros cuando revisan para psicología los libros que yo he visto sobre psicología y demás llegan hasta las cartas cenes, es decir, hubo un señor que usaba cartas, las barajaba, la gente acertaba, no acertaba, no salía y después de eso ya no se hizo nada nunca más. Fin del cuento. El gansel es otra de las formas, otra de los, de los diseños experimentales que se nutren de la investigación en otro campo, por ejemplo en la psicología. Lo que utiliza un estado alterado de conciencia moderado que haces con un ruido monótono, con un campo visual homogéneo y demás, y una posición relajada, sin tumbarte. La idea del Ganzel es que a partir de los estudios de casos se veía que era más parecía haber más experiencias de tipo parapsicológico en estado alterado de conciencia, ya fuera el sueño, relajación extrema y demás. Entonces era como llevarme eso al laboratorio. Es decir, a esto nos referimos. Un experimento Ganzel intenta parecerse lo más posible intenta imitar en el laboratorio lo que la persona experimenta cuando está, por ejemplo, en un estado de relajación o antes que el cáncer, cuando se hacía directamente con experimentos con el sueño que se han hecho y que, por desgracia, ya no se hacen más. Los resultados eran bastante, bastante buenos, pero ya no se hacen. Era caro y era complicado. Esto era más barato y más rápido. Y hay una cosa común a todas las ciencias y es la pasta. Cuanto más cueste, menos cuesta. El cáncer es un tema estrella en parapsicología y lo es no solo porque sus resultados son muy buenos, Incluso un porcentaje de éxito del 25% esperado por azar, esto uniéndolos todos. Llega un a un 33, si fueron 23 no serían buenos. Sino porque se publicó en el 90 un artículo en una revista importante y entonces de pronto todo el mundo, gente que no sabía nada de parapsicología, que no sabía ni siquiera que se si hacían estas cosas, dijo: Ah, pero hay investigación. Y se formó un debate y una bronca que todavía sigue hasta hoy: que si el estudio de tal no estaba bien hecho, que si el estudio de cual, aún sigue publicándose en Gansel. Estas gráficas mostrarían un poco la acumulación de los diferentes experimentos y de los resultados. ¿no? Es decir, la de la derecha, por ejemplo, es una compilación de todas las investigaciones cáncer de 74-2004. No todas, todas aquellas que se puedan estudiar de forma conjunta. Es como coger diferentes estudios que estén hechos más o menos igual, con unos criterios de similitud y decir, vamos a ver si en conjunto ofrecen un, un patrón general. Eh, la aspirina, yo no sé si habéis escuchado, la aspirina es buena para el corazón, para prevenir el infarto. No sé si esto, bueno, bueno bien. Eso el, el, no se basa en un experimento, se basa en un conjunto de experimentos, en un metaanálisis como este que recoge varios estudios y los compara en conjunto. ¿Por qué? Porque esto no es física, es psicología. Y en cuanto metes la, la variable humana, se te, no tienes los mismos resultados, vamos a decir matemáticos sería una forma de decirlo, pero los mismos resultados que trabajas con física. Entonces la variabilidad que aporta el trabajar con seres humanos hace necesario no solo en parapsicología realizar un metaanálisis que además te muestra el, los resultados de diferentes estudios a lo largo de mucho tiempo. ¿no? Es otro diseño experimental, igual, la película de los hombres que miramos fijamente a las cabras, no sé si la habéis visto o no, yo no pero sé que se basa o okay, que se basa en el tema del proyecto de stargate, es decir, el uso de visión remota o percepción extrasensorial para espiar a distancia, ¿no? Es otra de las líneas experimentales que más se utiliza y que a mí más me gusta, pero son muy complicadas. Ahora, o son sea, muy complicadas porque yo los resultados tienes que mandarlo a analizar fuera y a un grupo de expertos externos, de jueces externos que te evalúan como hemos dicho antes la puntuación y demás. La idea es simplemente Adivinar un objetivo, por ejemplo, voy a poner una. Vale, están aquí. Estas son las famosas fotografías que pongo siempre y ya creo que, que ya es hora de que las retire, por tanto después de esta conferencia, pasan al cajón y ya no salen más. En un estudio que hicimos, no, no formal, ¿vale? Esto fue un estudio dentro de un curso en Salamanca. Trabajamos con una. Un, para que entendieran que era visión remota o un poco el experimento, les, les pedí que dibujaran o que, que adivinaran cuál era la imagen que estaba eh, oculta o seleccionada entre un fondo de imágenes. Por supuesto, para efectos de, de que se entiende, que se vea, voy a poner los dos mejores resultados. Había otros resultados que no tenían nada que ver. Digo esto para que no parezca que fue un éxito absoluto. Estoy hablando de casi 40 personas y solo de 35 y solo voy a poner dos. Es decir, que imaginaos, los otros 33 no se parecían, no tenían nada que ver. Solo he sacado lo mejorcito. Entonces, este es el dibujo que hizo una de las personas y este es el dibujo que hizo otra chica. Entonces, en este tipo de procedimiento, lo que yo hago es, o lo que hace el, el investigador es, este dibujo, o bien la transcripción que hace la persona mientras está dibujándolo, o bien si es el Gansel, como hemos visto en el experimento de antes, durante la media hora que la persona está sentada, oyendo ruido blanco a través de los auriculares, y en un estado de relajación, y va contando todo lo que le viene a la mente, en ese tipo, eh, durante esa media hora, esa transcripción que dice la persona al final, yo la uno, con los cuatro estímulos, de entre los cuales está el objetivo, que es la imagen real utilizada. De modo que, entre estos cuatro, por ejemplo, está el objetivo que se ha utilizado para el experimento, la imagen que estaba allí. ¿no? Cuando una persona que hace, por ejemplo, en, el experimento, en un cáncer, cuando acaba de, del periodo cáncer de relajación, le pedimos a la persona, que, o se le pide a la persona que dice cuál es, según tu impresión, es la imagen que más se parece. Y la persona puede decir esta, esta o esta, ¿no? Entonces tiene ahí una puntuación primera. Y luego cojo las cuatro imágenes, entre la, repito, está el objetivo y otras tres que salen al azar. Estas cuatro imágenes no serían muy buenas, a ver si luego os dais cuenta de por qué, pero no, no, serían muy, no son buenas para, para un estudio o serían, bueno, no serían buenas en principio para un estudio o serían excesivamente buenas. Y las mando junto con el testimonio o la respuesta, por ejemplo, a vosotros, a la gente de fuera. O a mí, si yo soy un juez externo. Y entonces digo, bueno, pues según lo que ha dicho esta chica o este chico que ha contado, es decir, según lo que cuenta aquí. según el dibujo que ha hecho, según lo que está contando, yo creo que se parece más a. ¿a cuál se parece más? Ya, o sea, como juez externo, yo os pediría la 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Cuál creéis que corresponde? Repito, eh, he puesto los dos, los, dos, los dos mejores resultados, obviamente. El resto eh, había patos y cosas que no tenían nada que ver, pero. Hay muchas formas. de decir, puedo deciros que me digáis directamente cuál es, o que frase a frase, elemento a elemento, vayáis puntuando. Pues en cuanto a interior o exterior, vayáis haciendo. Y, y luego eso es lo que provoca que a veces haya estudios que, son, que no se pueden comparar unos con otros. Pero. Y ya por última vez estas fotos que no salen más. A ver si consigo fotos nuevas. ¿Quién dice que es la 1? ¿Esto como en el, ¿La 2? ¿La 3? 4? ¿La 3? Repito, esto no es un experimento formal, ¿vale? Esto se hizo como... Si me la chica, por ejemplo, que hizo el dibujo de la, el que está abajo a la derecha, hizo otras pruebas de más que fueron realmente... Realmente buenas, pero fue en Salamanca, yo estaba en Granada, con lo cual no había forma de seguir, pero fueron un resultado interesante. Entonces, esto al final se... Tengo que hacer algo para pasarlo a números, para que yo pueda decir, pues se ha acertado más por azar, por azar o no, significativamente o no, pero la información que yo puedo obtener aquí es la que puede resultar más interesante de cara a entender cuál es el proceso por el cual este fenómeno, si es real, existe y cómo se produce. Que es por cosas físicas, como la rueda y el sol. Se más, hay una parte física que influye en el estímulo. Sabemos mucho sobre psicología, de lo, se estudia mucho las variables psicológicas, pero muy poco sobre la parte física. Es decir, no hay. Si hubiera un tipo de onda portadora, por decirlo así, que pudiera ser la que explique el fenómeno de transferencia de información, muy entre comillas, lo de transferencia de información. No habría más problemas, pero sobre todo tenemos muchos datos sobre psicología, pero muy poco sobre la física. de. Ahora está muy de moda estudios sobre precognición, en donde el experimento básico es este. Y estos son muy interesantes porque, a diferencia del otro, yo no le pido a la persona que haga nada. Es decir, yo no le pido a la persona que adivine, que piense, que se concentre, nada. Os sentáis delante de un ordenador y se os pone una. Aparato que mide vuestra resistencia albánica de la piel, la tasa cardíaca, toda una serie de variables que son, o de características que son eh, involuntarias, se pueden controlar, evidentemente. Entonces, le dais el botoncito, no todos los experimentos son iguales, pero este sería el tipo. ¿no? Tú le das un botón y no aparece nada, o va automático, aparece la pantalla en negro. Pero en ese momento ya se ha elegido una foto, el ordenador, no el ordenador, el generador aleatorio de números ha elegido al azar una fotografía de un fondo de imágenes y, digamos, es como si yo hubiera cogido la fotografía y ya la tengo, pero no te la estoy enseñando. Al cabo de X tiempo, 5 segundos, 6, la fotografía aparece. La fotografía puede ser algo neutro, una flor, un campo o algo desagradable. Cuando una imagen es desagradable, provoca una reacción, eso es algo fisiológico normal, y que. De hecho, si no se produjera, o el individuo está. Eh, tiene un problema grave con respecto a su respuesta automática o la máquina no está funcionando bien. Pero lo normal es que si la imagen es desagradable ocurra. Y luego, pantalla en negro y se vuelve a hacer una y otra vez. Las imágenes saliendo al azar. Los resultados son. Durante, que el, durante la, el momento en el que se ve la imagen y el, y, un, y el tiempo después hasta que se recupera, los cuadritos negros, hay una respuesta fisiológica. Es decir, ahí la persona digamos se activa, se altera por ver la imagen. Normal y completamente natural. Si esto no ocurriera, o la máquina está mal, o la persona está mal. Lo interesante no es lo que ocurre cuando ves la imagen, sino lo que ocurre antes de que veas la imagen. Antes de que la imagen aparezca antes de que la imagen aparezca, y solo cuando la imagen que va a venir de continuación es negativa, desagradable, se produce ya una reacción fisiológica de la cual la persona no es consciente, pero se puede registrar. Dicho de una forma muy burda, muy burda, y que no es la forma corriente, pero el cuerpo reaccionaría antes de ver la imagen. Este tipo de experimento está replicado hasta la saciedad, que dentro de lo que se hace en psicología que habrá 100 personas en el mundo investigando, hasta la saciedad, con muchísimas variables, de, se ha medido tasa cardíaca, dilatación de la pupila, movimiento intestinal y demás. Y hay una respuesta fisiológica previa a lo que va a ocurrir. Y la persona no te dice oh, ahora viene una imagen, porque no le piden nada, simplemente está o dándole al ratón o sin hacer nada, mirando. Pero hay una respuesta fisiológica que antecede a la, a la imagen. Y esto es lo interesante. O sea, esta... Para mí es mucho más interesante, incluso siempre digo lo mismo, todos son muy interesantes, pero esta te lleva evita una cosa, elimina que tú le digas a la persona que te dé una respuesta y te queda solamente un algo mucho más fisiológico y más básico, que dato más puro, ¿no? Este famoso experimento fue el que en este, 2010 salió en una revista como el Journal of Personality, fue una, una revista Grande dentro del campo, hay ¿no? que lee mucha gente, no una revista específica, ni mucho menos, sobre parapsicología, sobre el, eh, una serie de estudios de precognición hechos por Daryl Bem. Son nueve experimentos dentro de ese artículo que, a su vez, son nuevos y replicaciones de otros experimentos que él ya he hecho, hizo antes. ¿no? Y el, el diseño era muy simple: o sea, el diseño era con un ordenador. De modo que la persona tenía que se le presentaban dos cortinas, como dos cortinas en la pantalla, y te, te, le, le decía. Detrás de qué cortina está la fotografía. Picaba en una o picaba en otra. Sin embargo, eso era mentira y en, la, en realidad no había ninguna imagen detrás de ninguna cortina, sino que cuando la persona seleccionaba la cortina que fuera, pues la derecha, en ese momento es cuando se seleccionaba la imagen que iba a aparecer. Es decir, estaba pidiendo a la persona una respuesta antes de que ocurriera un acontecimiento. Y los resultados mostraban, y me estoy limitando a uno solo de los experimentos que tiene, que cuando la imagen que iba a aparecer en una imagen desagradable o de alto nivel emocional o incluso de contenido sexual, se acertaba más. Es decir, íbamos más, la, la, la persona adivinaba más dónde iba a aparecer la imagen en el futuro. En un futuro estoy hablando de segundos. Aunque la persona creía que estaba haciendo simplemente una prueba de adivinar detrás de cuál está la cortina. El revuelo con este artículo ha sido la leche, que si estaba mal hecho, que si no hay replicaciones, si hay replicaciones, también hay replicaciones que salieron mal que si estaba mal analizado los datos, que si y esto ocurre porque no es normal que un artículo así se publique en una revista de este tipo. Cuando se hace, se crea un seco que te hace pensar que este tío quién es, algo ha hecho mal. Es decir, no sabe, es casualidad, ha sonado la flauta por casualidad. Vale, pero eso puedo es decir. Es normal que si tú no conoces todas las publicaciones ni la trayectoria, te parezca que esto es que suena la flauta por casualidad. Es normal. Y de hecho hay muchas replicaciones sobre esto y mucho interés por muchas revistas en estudiar ese efecto fisiológico. ¿no? Porque cuando nos vamos a, la, a, lo, a, lo que, a lo puramente fisiológico, sin pedir a la persona que divina, nos encontramos cosas como una de las joyas de la corona, los cerebros entrelazados. O los experimentos que muestran una activación cerebral simultánea, parecida, entre dos personas aisladas. Que gracias a Dios yo pienso, afortunadamente o al universo, Valente, no, no soy creyente, pero gracias a lo que sea, jamás se ha relacionado este, este tipo de investigación con la palabra parapsicología, con lo cual se ha podido hacer y replicar y replicar y replicar. Porque si se puede la palabra parapsicología, a pesar de que en el primer artículo de 1965 ya aparece extrasensorial, si se hubiera tirado por ahí, no se hubiera seguido, porque no se puede hacer esto. Tú no puedes investigar, o sea, tú puedes investigar lo que te dé la gana. Lo que pasa es que la, la comunidad científica... Una es un 80% de relaciones, relaciones sociales, un 10% de peleas y si queda un 10%, y un 10 de... No, perdón, un 80% de relaciones sociales, un 30% de peleas y un 10% de investigación, lo cual suma más de 100. La presión para que tú no estudies ciertas cosas, yo lo he vivido con la tesis es decir, y con la tesis es decir, no, esto no se puede hacer, tú no puedes hacer una tesis de lo que quieras hoy en día fácilmente, porque hay, tienes que pasar muchas barreras donde te las pueden cortar por las razones que ellos quieran. Está mal visto investigar en esto, como decíamos, pero este, este tipo de estudio, por suerte, pasó y se ha replicado durante años. Básicamente consiste, porque me estoy extendiendo, me parece demasiado, grupos de gemelos o de personas relacionadas, separadas en dos habitaciones, y midiendo su respuesta cerebral, un electroencefalograma, por ejemplo. Y a una persona se le muestra un estímulo en la pantalla visual, como un patrón de ajedrez que se enciende y se apaga, y eso provoca una reacción, obviamente, ¿no? que lo mide hasta ahí perfecto. Lo curioso es que el, el compañero, el hermano, la pareja, no en todas las parejas, pero en las suficientes como para que los resultados sean significativos, se observa una activación cerebral similar, no igual, no exactamente igual, pero similar en el momento en el cual esa persona está viendo el, el patrón. Es decir, hay una no una transferencia de pensamiento. Pero sí, si una activación que ocurre al mismo tiempo. Por eso, entrelazado está puesto entre comillas, porque recuerda un poco y lo, lo, a veces lo intenta relacionar con el tema del entrelazamiento cuántico y demás, pero eso no es una explicación en absoluto. No, aunque hay datos, bueno, hay experimentos más o menos recientes, pero sigue siendo todavía un, una explicación que debe desarrollarse más. Pero ahí está, de hecho, se ha llegado a decir que ha sido como la cosa extraña en neurociencia durante muchísimos años. No hay ningún mecanismo biológico que explique por qué en personas, en pares de gemelos, o personas relacionadas cuando una persona se le estimula un patrón visual y hay una respuesta cerebral por qué la otra persona presenta un patrón idéntico cuando no está viendo nada ni sabe nada es una de las y el efecto es muy robusto y repli replicado cientos de veces publicado en muchas revistas como siempre cuando los resultados son negativos como en la segunda línea aparece en una revista muy potente que lee todo el mundo cuando los resultados son a favor aparece, como en la tercuarta línea, en una revista, Journal, alternative, Medicina Complementaria Alternativa, que lee menos gente y que tiene menos prestigio. La publicidad que se le dio al, a los resultados que no salieron fue tremenda. O sea, en todos los blogs de todos estos escépticos y demás salió por todas partes, pero ninguno comenta todos los demás artículos. Y eso ya no es por cuestión de que se cuente o no, sino tienes que mostrar la imagen completa. Porque la única forma que tienes de tirar esto por tierra si es que hay un fallo es que todo salga y que las personas que lo pueden echarse, la gente que trabaja en neurociencia lo lea, lo vea y diga, ¿esto funciona o no funciona? Este, este efecto, igual que. Esto no debería estar aquí, perdón. Este efecto, igual que el de. que el de la. la precognición o premoniciones, son de los más robustos recientemente. De los más replicados recientemente y que está tomando una, un peso más grande cada vez y de hecho estos los cerebros entrelazados como he llamado aquí ni siquiera ni siquiera se relaciona con el término para psicología o percepción extrasensorial por suerte y creo que esa es la clave es decir es un fenómeno que hay que estudiar y punto me he saltado porque yo creo que ya es tarde me he saltado una línea de investigación sobre el tema de relacionado con sanación y demás pero pero no me, ya que no me quiero defender mucho y me gustaría que comentar y preguntas y demás para acabar he puesto un artículo en el que hemos, bueno, no, no hemos colaborado, lo ha escrito solamente este hombre. Los demás firmamos como apoyando el artículo. Eh, somos como 40, pero suena de guay decir hemos colaborado. ¿no? Ahí me dijo, ¿quieres firmar? Sí, pues ya está. Es un artículo de, 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 en, en una revista bastante potente. Un artículo de opinión, ¿de acuerdo? O sea, no es, no es una investigación. Como un llamamiento, se llama así, una llamada para un estudio eh, abierto e informado de todos los aspectos de la conciencia. Creo que esto es importante. Creo que tenemos que dejar el término, aunque para psicología es un término que existe, funciona y tiene su necesidad, podemos incluso abarcarlo de un modo mucho más amplio. Y quizá a veces la terminología y los diseños habituales nos constriñen a hacer las cosas de una forma o de otra. Y lo que, lo que este artículo viene a decir. Está solo en inglés, pero bueno, está por ahí dando vueltas. Es recoge investigadores, líneas de investigación y son tres páginas donde cuenta que se siguen. Es como para que la gente de la comunidad científica se entere, la gente que no está interesada en parapsicología o no la conoce sepa lo que hay, es decir, sepa lo que se está haciendo y no tenga esa imagen sesgada y, se, y no eliminemos un poco los mitos. Se está realizando investigación sí en universidades por todo el mundo, se sigue haciendo. Son muy pocos los investigadores en el mundo que hay que se dedican a tiempo completo a esto, porque obviamente las salidas no son tan grandes, la, la, el dinero no hay, bueno en España no hay, pero fuera tampoco es fácil. Hay casi todos los departamentos europeos trabajan o han trabajado alguna vez con las becas Vial, por ejemplo, de una fundación portuguesa que trabaja, que da becas para investigación en parapsicología y en psicofisiología. Entonces el dinero hacer una investigación cuesta dinero, si necesitas material, si necesita investigadores y demás que se siguen publicando artículos en revistas académicas, se siguen publicando artículos, Hay, tengo aquí una revisión de este mismo año sobre el tema de precognición, se siguen publicando y por suerte cada vez más, y creo que es quizá por estas nueva línea de investigación que están como llamando la atención de una forma mejor que el ganfe o la telepatía clásica. Otro de los mitos que no he puesto, es verdad, el, top, el mito es que eh, cuando los experimentos se hacen mejor y se controlan mejor, los resultados desaparecen, eso es falso, eso es falso. Y ya lleva años mostrándose con metaanálisis que el aumento del control experimental no hace que los resultados desaparezcan. En algunos, como los de precognición, hacen incluso que se salgan mejor. Los datos a favor de este experimento no se pueden descartar como efecto del azar o como el hecho de, bueno, de que solamente se manda lo bueno. Y que por tanto merece la pena ser tenido en cuenta. Es decir, hay que tenerlos presentes. No para aceptar que existe un fenómeno de transmisión de pensamiento o de percepción extrasensorial o la psicoquinesis, sino para. Mantener que hay un fenómeno que hay que estudiar todavía y que no podemos descartar por el momento. Y es cierto, eso sí es verdad, que el tamaño del efecto es muy pequeño. Cuando digo el tamaño del efecto, me refiero a que los resultados son significativos, no son. Es decir, si el 50% es lo esperable por azar, es un 53, por ejemplo. Si es lo 25, el 25% es lo esperable por azar, te sale un 33. Pero esa diferencia es lo va, en, si, estadísticamente significativa y te indica que ahí está ocurriendo algo, ya sea un fenómeno real. De o ya sea un fenómeno que puede ser explicado de otra forma, pero que por el momento tenemos que seguir investigando ahí. Termino con una cita de James, que me gusta mucho. William James, uno de los padres de la psicología, porque su idea de, de los árboles que se conectan por la raíz o que se conectan por las hojas y demás, me parece que es más acertada para mí. Personalmente, a la hora de entender este tipo de fenómenos, que la idea de, pues eso, de ciclo cíclope de compra pan, ¿no? de mandar ondas energéticas de algún tipo o mandar energía, creo que, hay, creo que estamos enfocando mal, relativamente mal, el tema de la percepción extrasensorial y psicoquinesis como una especie de transmisión o de influencia, cuando, es opinión mía, es eh, personal, por eso me gusta esta cita, cuando creo que en realidad estamos rozando algo que no es exactamente así aunque no sepa exactamente cómo es. Perdón por la extensión y muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, ¿quieres preguntar algo o pasamos? ¿O... Ha hablado de algunas habilidades psíquicas como la de telepatía, eh, pero hay una que a mí me, me, llamaba siempre la, me ha llamado siempre la atención, que es la de, la de la psicometría, como la habilidad de tocar un objeto y percibir extrasensorialmente eh, información sobre lo que es la historia de ese objeto. Eh, ¿Sabes? Eh, ¿Me podrías dar alguna información sobre este tema? Sí, lo, bueno, primero... Gracias por decir habilidades psíquicas. El término habilidades psíquicas da a entender que es una habilidad, es decir, como montar en bicicleta. Y que la persona que las tiene, las tiene y las controla y ejerce un control cuando quiere sobre ellas. Y aunque por desgracia ya no se hacen estudios con dotados, que es lo que se debería de hacer, es decir con dotado otra expresión, es que claro, es que no, no puede decir una frase sin meter un término que esté cargado con algo. Pero debería de seguir haciendo esa investigación con gente que muestra más resultados que la gente que no lo muestra. Esto parece de perogrullo, pero es así decir. Y a veces se hace experimento en la primera ronda y luego con los que mejor puntúan se hace una segunda ronda, un experimento más detallado, es decir, el estudio con de toda la vida de Dios. Volvemos a Dios. Herencias judio cristianas de las narices. Es el mejor lo, lo que se debería de hacer, porque igual que yo la creatividad se estudia con gente que es creativa o con gente que no es no creativa, pero se compara, aquí debería hacerse lo mismo. Entonces, lo de habilidades que es otra palabra que da a entender el hecho de que es como una especie de capacidad o de poder, ¿no? cuando no sabemos si es cierto o no, y de hecho, las personas, estos experimentos están hechos con gente normal y corriente, es decir, gente que no tiene ninguna capacidad especial y, sin embargo, se obtiene el resultado, aunque sí es cierto que, la gente, que hay gente que puntúa mejor que otra. Sobre el tema de la psicometría, yo he hecho cosas piloto con psicometría, pero digo, normalmente eh, no, entonces, no merece la pena referirte, pero sí hay, por ejemplo, el tema de... Bueno, hay estudios con el. pero eso es con visión remota para localizar incluso ruinas, pero no utilizan ningún tipo de objeto. El tema de los detectives psíquicos, de los personas que son contratadas por a veces por la policía oficial y extraoficialmente para localizar a las personas, ahí hay, hay de todo. No te puedo decir, no conozco ninguna investigación sistemática sobre el tema de psicometría, sobre el hecho de a través de un objeto tomar información, porque también lo que se ha hecho con mediums no es no utilizan objetos. Sin embargo, si sí hay también es cierto es que claro la información yo tengo información algunos te puedo mandar te puedo mandar buscar lo que hay sobre el tema de los eso, los mediums o los videntes que, con, que con, eh, colaboran con la policía y demás, Para algunos casos puntuales, pero también es cierto que las respuestas que si son muy vagas no te sirven, ¿no? Yo he hecho pilotos con eso con objetos y demás. Y tienen una gran ventaja, no ya solo sobre psicometría, sino sobre telepatía utilizando objetos. Y la ventaja que tiene, creo, pasa que tengo que tengo que diseñarlo un poco mejor, no porque es más complejo, porque necesito hacer duplicar los objetos, es decir, utilizar dos objetos, el mismo objeto, pero dos veces, para que no haya pistas y demás, es que sensorialmente son más ricos que una imagen. Puedes tocarlos, puedes manipularlo y demás. ¿no? Entonces, en los pilotos que yo he hecho salen cosas muy interesantes de acierto, donde a lo mejor la persona no te decía el objeto que era, pero sí te decía… ¿Para qué se utilizaba? Algo así, ¿no? Estudios sistemáticos sobre psicometría, no lo sé, no conozco ninguno que haya, pero se busca y te los mando. Sobre todo se utiliza con el tema de, a veces con esto, con los videntes que ayudan, pero a veces ni siquiera tampoco utilizan ese tema de objetos. Pero se podría hacer, y además creo que sería interesante hacerlo. ¿Otra? Y otra pregunta, ya aparte de, aparte de este tema. Eh, en relación con, el, con la precognición, eh, en alguna charla se habló, creo que fue con, con Javier, hablando del tema de sincronicidades, eh, se habló de la, como dejándolo caer, como una explicación que se le daba al tema de la sincronicidad y de la, y de la predicción, eh, la posibilidad de hacer a una especie de, a lo que se llama en algunos, en algunos foros registro acático o campo <coughs> electromagnético, no sé, hay muchas formas de llamarlo. ¿Puede ser? Eh, ¿Eso desde la parapsicología se estudia? ¿Lo que es ese campo? Desde la parapsicología científica, más de laboratorio, que porque también es la que tiene más limitaciones para estudiarlo, si tú quieres estudiar el, el tema de registros akáshicos, por ejemplo, es como la, la diapositiva leño que puse al principio. ¿Cómo lo hace? Es decir, ¿cómo define un experimento para estudiar registros acústicos? Uh, si yo quiero, por ejemplo, pongo, soy breve, te pongo un ejemplo de una cosa que yo quiero hacer. Nosotros ya he dicho que trabajamos con, con termografía en, allí en la facultad. Hemos hecho con sinestesia y cosas de emoción y demás. Y a mí hay cosas que. Eh, la termografía te lleva a trabajar con el cuerpo porque midas temperatura, también no en la cabeza y demás, pero la parte de las emociones me gusta mucho. Y. Dentro de entre las muchas ideas que tengo, me gustaría ver el tema, a mí el tema de los chakras, del que no conozco nada. Nada más que, ¿lo ¿dónde están? Los siete, porque por lo visto hay otros sistemas que tienen más de siete chakras, me parece. Hay chakras menores, y chakras. Por eso, que no soy un experto, ¿no? Y el vídeo en YouTube, que creo que ha visto medio mundo, de los dibujitos de Airbender, donde explica cuáles son los siete chakras y que me parece que. Vaya, que es bueno. Pero yo creo hacer un estudio sobre eso. Quiero medir con termografía. Entonces, a ver, ¿qué quiero hacer? medir con termografía que mide la temperatura la, diferente, eh, la espalda y ver si sí, diferentes meditaciones algo así entonces claro yo estoy cogiendo lo que serían chakras que repito no sé y tendría que informarme primero y convertiría eso en lo que yo puedo hacer con la metodología que yo tengo imagínate que resulta que consigo y muestro con temperatura que determinadas zonas de la espalda la base de la columna por ejemplo aumenta el calor y eso podría relacionar pero eso no explicaría ni demostraría que existe un chakra de la base Podría ir a favor, pero no demostraría. Entonces, ¿cómo lo haces tú para hacer con, con registros akáshicos? El problema con los modelos y con la explicación en parapsicología es que no hay ningún modelo explicativo. Primero, son muchos datos. Aunque parezca contradictorio, son demasiados datos para un solo modelo. Esto no es algo... Es decir, en sinestesia, por ejemplo, hay datos tanto a favor de, una, de la explicación Ramachandran, es decir... La, el cerebro tiene conexiones anómalas y hay datos a favor de otras explicaciones. Y lo más probable es que todas las explicaciones eh, haya unas sinestesia producidas por un tipo y otras por otro tipo. Y aquí hay demasiados datos para un solo modelo. Cuando se habla sobre universos paralelos, sobre el tema del registro acáxico, entrelazamiento cuántico y demás, el problema es que esos, esos tipos de modelos explicativos, dentro de lo que son las cuatro paredes del laboratorio, digámoslo así, o de la investigación más académica, es difícil de poner a prueba. Tú puedes hacer un estudio y decir, bueno, ¿Cómo hago para...? ¿Qué investigación puedo hacer para estudiar para ver si existe o no existe algo como un registro akáshico? Y a partir de ahí tienes que diseñar la prueba. Y a lo mejor no puedes hacerlo. Hay cosas que no se pueden estudiar. No puedes estudiar la creatividad, no la puedes forzar el laboratorio, por ejemplo. La experiencia subjetiva, cómo el cerebro produce la conciencia, eso lo ves en todas partes escritas. El cerebro produce la conciencia, pero no tenemos ni idea. Pero lo que, o sea, sabemos mucho sobre el cerebro y que si esta parte relaciona con esta parte y que si daña esta parte, desaparece la identidad o desaparece el yo y mente científica. Pero la experiencia en primera persona, cómo el cerebro físico produce la experiencia en primera persona, ni idea. entonces el problema es, no es que no sea interesante y no es que no sea real, o el tema del entrelazamiento cuántico y demás, el problema es que si te limita a la parte experimental, ¿qué experimento hago yo? ¿Para qué? Y esa es la parte interesante de estos estudios. Es decir, pues a lo mejor no puedo hacer eso, pero o con el tema de los chakras o con el tema, por ejemplo, del Reiki, que otra cosa de la curación y demás. Es decir, si yo hago un experimento con termografía o midiendo cualquier electromiografía para ver la respuesta de los músculos, cualquier cosa, te la apañas para ver qué experimento puedes hacer a favor de esa idea. Y en tu experimento, eso es otro mito, al final son muchos mitos. El mito del experimento definitivo eso es una chorrada como un piano de cola. O sea, absolutamente absurdo. Porque si el experimento, eso fuera cierto, tendríamos que. Habría cosas de psicología que deberían estar de los años 30 sin cambiarse, porque se demostró estupendamente allí, y luego se ha ido cambiando, y se ha ido cambiando, y se ha ido cambiando, y se ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Entonces, esto igual. puede hacer un experimento muy bueno y demo con unos resultados muy buenos para ver, el, imagínate, tengo un éxito tremendo con el tema de los chakras, ¿no? Que por supuesto, cuando lo salga, David voy a darte caña otra vez, a, a, tu, a, a tu gremio, cuando lo saque, es investigador, imagínate, ¿no? investigadores de Granada descubren, demuestran que los chakras existen. Que se va a ser el titular que saldrá seguramente. Cuando hicimos los de aura y sinestesia, fue un desastre lo que hicieron. Un desastre. Lo digo que, que se oiga bien, porque nadie, la gente se confundió con lo que era. Entonces, la dificultad está en qué experimento diseñas para eso. Y es la parte más interesante para mí de este, de la, del tema de la investigación. Sí, una pregunta. Eh. Quizás sea ahora porque estoy más, más inquieto con este tipo de temas, pero sí que estoy notando aquí en Jaén eh, profesionales del mundo de la terapia, ya sea psicológica o medicinal, eh, médicos o psicólogos eh, con su título, complementando lo que es su terapia eh, con, con otro tipo de disciplinas que tradicionalmente se han considerado alternativas. ¿no? Y por ejemplo, en el mundo de la psicología ahora. Eh, pues me estoy encontrando con, con gente que habla incluso de la posibilidad de fotografiar un eh, una aura y hacer una terapia psicológica eh, basándose en lo que es ese aura. Todo eso está contrastado científicamente, se puede hacer. Bueno, seremos breve y seremos seré breve y seré cruel. La universidad es fantástica, ¿vale? O sea, se hace muchas cosas y demás. Es fantástica. ¿Cuál es su gran problema? Que tiene una, un retraso como de los 30 años con respecto al mundo real. Eso, por ejemplo, en psicología. En psicología ahora están, aquí en España en general, estamos alucinando oh, con, la, con el mindfulness y demás, cuando eso ya está, es, no es que esté pasado ni trillado, es como una tuerca que ya no saca más. Es decir, y lo que y tienes, el, el tratamiento de reducción del estrés basado en el mindfulness de Kabat-Zinn, que es muy bueno, pero... Hay cosas que no se estudian en la universidad o que no se estudian en el campo académico porque no son serias, pero se siguen desarrollando por otra parte. ¿Cuál es el, la, el problema? Que crecen como hierbas salvajes y a veces confunden una cosa con otra. Ahora los psicólogos estamos muy, y algunos están muy, sobre todo porque la dimensión espiritual en psicología está, la tenemos, no solo la, la de dimensión humanista, en la mi facultad está la psicología conductual y la cognitiva y se acabó. Y todos somos muy cognitivos. Ahora, todos hacemos meditación, todos hacemos algo de movimiento. Cuando tú haces una relajación o haces una meditación, ya no eres terapia cognitiva. Terapia cognitiva es hablando, ta, ta, cualquier otra cosa que hagas. Pero luego, yo he visto psicólogos trabajando y he trabajado con ellos que tiran de lo que sea con tal de poder ayudar a la persona dentro y utilizando sus herramientas. ¿Se mezclan churras con merinas? Sí, muchas veces sí. Es decir, hay el tema de lo de Laura, por ejemplo. Yo, lo de la fotografía, que se mide, el aura y demás la cámara, yo no tengo ni idea de que eso tenga ninguna validez o no. Yo, cuando hicimos el experimento con sinestesia y fuimos a, ver, a, a entrevistar a gente que veía el aura, lo que yo me encontré es que el aura típica de los siete colores del arco iris no la veía nadie. Yo me, había un, un hombre en la Alpujarra que veía el aura como si fuera una especie, decía de, él decía, de, como de plasma, pegamento, de un solo color... Eh, el Santón, el famoso Santón de Baza con la que tanto dieron, eh, describió una obra completamente diferente. Yo no sé si era verdad o no. Igual que la otra persona. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que no. El, por ejemplo, el, el Reiki se está utilizando en muchos hospitales. Bueno, la meditación, por supuesto, no tiene nada de, de, de esotérico ni de mágico. Espero que eh, poco a poco nos vayamos quitando, igual que la hipnosis, nos quitemos leños de encima. ¿no? Y a veces la gente ocurre que lo que es lo vivencial, lo vivencial tiene efectos muy potentes. Entonces. Esas cosas que no están sistematizadas, tiene la, yo creo que tiene una ventaja y un inconveniente. Ventaja es que por algún lado hay que empezar y que a veces a base de hacer ruido consigues que hay gente que se interese. Entonces parece que cuando la gente se interesa por eso es como, pues, la psicología está ahora prestando atención de forma seria, el primer estudio serio. No, mira, es decir, el trabajo con la meditación lleva milenios y no lo estamos descubriendo ahora con el mindfulness. Somos, es, una, es ridículo pensar eso. Pero es cierto que estamos cogiendo aquellas cosas de la meditación y la estamos del budismo, la estamos eliminando de su contexto religioso para ver cómo puede servir a la psicología. Pero tampoco eso es nuevo, eso es psicología transpersonal, eso es de los 60, de los 70 cuando empezó. Sin embargo, estamos continuamente revisitando cosas en psicología que ya teníamos y que estamos poquito a poco. ¿no? Hay muchas cosas que no van a entrar, es decir, eh, todo lo, lo relacionado con... Cualquier concepto más de campo y cosas en psicología académica no le prestan atención, no están. Pero yo te digo, ni siquiera a la psicología humanista casi se le presta atención. O la gestal. La psicología de gestal es muy interesante, pero yo he ido a talleres de gestal y cosas y dices, mira, es decir, es como una cosa muy. Puf, o sea, no sé, si hay, hay un vídeo que yo recomiendo de. Ah, el de las armas. me sale el nombre de la gestas. Claudio Naranjo, no. Perls, Fritz Perls. Gloria, una entrevista que. Un, y le pega una caña tremenda. O sea, le pega una eso para mí es esta pura a mí, que no soy un experto, pero me parece alucinante, pero luego te encuentras otras cosas que crean, se desarrollan fuera del ámbito académico o del ámbito. Entonces, tiene la libertad de que no están constreñidas por el ámbito académico y puedes meterte en ver en generales, que es una ventaja. Pero el inconveniente es ese mismo, que no puedes controlarlo a veces todo, ¿no? Entonces, un poquito de sentido común, a veces es necesario. Pero que sí, repito y vuelvo al principio, la universidad está tiene un atraso, por lo menos yo hablo de la que conozco que es la mía. Un atraso sin exagerar de 30 años. Perfectamente. ¡Echale! No hay La, pues, la primera y más curiosa es si alguna vez se ha hecho un trabajo de campo directo con un determinado medio. No llevar sino al medio al laboratorio, sino ir los investigadores al campo del medio. Mm. Si hay algún tipo de entonces, o...? Bueno, esta, el, la parapsicología en su inicio trabajaba con medios y demás en toda la época del espiritismo, de toda la metapsíquica y todo eso. Y no es el campo que yo conozco a la perfección, pero había gran, a ver, había gran cantidad de fraudes, exceptuando a Didi Home, que es como el que ha pasado todos los. Todos los controles parece ser, ¿no? es decir, que no se ha encontrado nunca en fraude. Hay una leyenda de que le pillaron en fraude, pero hay por lo visto un rollo ahí de una que le gustaba o que a él le gustaba una. Hay una historia detrás, por lo visto, en, para el tema de la acusación. Tiene el gran problema en aquella época era, bueno, la falta de control es tremenda. Cuando te sales del laboratorio, pierdes control. Eso es así. Es decir, si yo me voy a una sala y tú me impones las condiciones para que la evaluación y demás, pierdes control. ...en aquella época se perdía... ...yo no tenía he una sala... la tendencia sí. de ir a la a casa que está abandonada... Ah. Igual que se desplazó en el equipo... ...para ver si hay efectos de sonido... Sí. ...porque no se desplazo, ...no se desplazó en investigador ...para ver si realmente ese no medio tiene esa conexión, ...que hablo de medio o de falso... de claro, pero pero... perfección... ...no he elegido el director. ...porque si ¿Qué se desplazó ...por ejemplo a, a... quien tiene esa salida de psíquicas, ...que normalmente no son los tengo laboratorio de que ahora quiero que me adivines esto. Cierto. A veces eso pasa, y no te sabe lo que pasa y como fenómeno creo que cada vez está más extendido, a la cada vez hay más personas que tienen esa vulnerabilidad esa esa pasa a través vida. ¿Por qué someter a una persona al juicio de es cierto o es mentira, es válido o no y no llevar la investigación al campo real de, habitual? Someterla a juicio a o al, es por la, lo que gana en control. También es cierto que si te vas con la persona a hacer estudios de campo y eh, tu prestigio se va a la porra. Es decir, a, los que, a los kamikazes que no importa tres pimientos el prestigio, nos da igual. Pero el prestigio, vale. O sea, repito, la idea de los científicos pata blanca es falsa. O sea, no, las peleas a muerte que hay, los bocados en el cuello que hay, o sea, la, lo, los dramones que se montan. Y el ataque personal que se hace es más frecuente de lo que se pretende dar de cara afuera. Luego también evidentemente hay mucha buena investigación, pero sí, que una cosa no quita a la otra. Esto es, no es, es luz y sombra como en todas partes. Pero hacer una investigación de ese tipo te puede crucificar perfectamente. Da igual cómo lo hagas. De hecho, hay, yo creo recordar, pero no recuerdo qué lo que el proyecto Mesa me parece que era de los 80 o los noventa. David, no sé si tú te suena a algo. Mesa era un proyecto para, en la que re, ir a realizar medidas de forma sistemática en lugares donde supuestamente ocurría fenómenos de tipo parapsicológico, paranormal, ¿no? Medidas de campo electromagnético y todas esas cuestiones. El problema de eso es que en el momento en el que tú no puedes controlarlo todo, solo tienes que o sea, recoger una serie de datos y la información que sacas de ahí, no, es, no digo que no sea tan válida, pero no, es tan, no permite hacer, por ejemplo, la relación de causa o efecto. Y también depende. Si tú vas a evaluar a una persona de, la meto, de, no, de las herramientas que necesites y de la metodología que pueda utilizar, porque es cierto que no es un, una cuestión de, de interruptor. De hecho, estos estudios se hacen con mucha gente y no, no, no solamente con gente que pueda hacerlo a voluntad. Pero se podría hacer. Es decir, se podría diseñar una prueba para ver exactamente qué quiero medir. La cuestión es, ¿cómo lo haces y qué quieren medir? ¿Qué, qué, qué buscas? No hace falta que sea la definitiva, sino qué haces para y luego para que otro se replique exactamente igual. Yo, una de las cosas que en mi yo, en campo de la parapsicología en España, de la investigación y demás, cuando yo empecé a ver fuera de la, de la universidad, lo que me descubrí más que ninguna otra cosa era una cantidad de peleas de rencilla del carajo. Entonces, lo que hacía una persona no lo hacía la otra y una desconexión tremenda. Entonces, claro, dice, vale, el campo académico se las trae, pero el campo de fuera se las trae más todavía. ¿Qué haría yo, por ejemplo, para mojarme? Bueno, lo primero sería buscar a un físico y buscar a gente, claro, yo es que soy psicólogo, no, no, no zapatero, tus zapatos, pero ver qué y buscar un multidisciplinar, por supuesto, ver qué registros puedo hacer y sobre todo ver qué pretendo con eso. Porque lo que no puedo hacer es ir y medir a lo bestia, campo electromagnético, tal y cual, y luego si sale algo, decir, esto es lo que ha pasado por esto. Entonces, parte de una hipótesis por lo menos. O sea, voy a ver qué ocurre, o voy a registrar sistemáticamente durante tiempo eh, incursiones en lugares supuestamente encantados, digamos, para ver si con el paso del tiempo, en varios estudios distintos, yo puedo obtener algún tipo de patrón. Y los hay aparentemente en función de los testimonios y demás. A veces el problema no está en tanto en que no se haga, sino en las conclusiones que se pretenden sacar, igual que de estos estudios, es decir, eh, que, que la gente sea capaz de, de Tener una respuesta fisiológica a estímulos que van a suceder, no quiere decir que todo el mundo podamos adivinar el futuro. Entonces, cuando se dan ese pequeño. esos saltos, es cuando toda esta investigación se va a la porra. Esta o la que se haga afuera o la que se haga en cualquier parte. Porque la estás destruyendo para darle un titular un poquito más, más allá. Pero sí hace falta más investigación de campo y más investigación con personas seleccionadas, además. Si sí, como parece ser esto puntúa mejor o se da mejor con ciertas personas por la razón que sea. Otra pregunta que tenía que porque si comparto la, 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 la última plática, que va a la parte final, cuando termine esta conferencia, creo que va más ser una por ahí, una persona que tenga un creo que va más por aquí. Pero, por ejemplo, eh, ¿se sabe, qué parte, ¿sabe qué parte del cerebro se puede activar en las cuando sucede este tipo de comunicación o de edición, o incluso entre las personas desengraciadas, como decía, ¿qué parte del cerebro actúa? <laughs> Esa es otra idea. ¿dónde, ¿En qué parte del cerebro está? En uno de los experimentos, me acuerdo en cuál, lo tengo que tener ahí, sobre de estos de los. De cerebro entrelazados. De lo de cerebro entrelazado es un término que uso yo, ¿vale? No, no se usa. Ni siquiera se, se usa el de transferencia de potencial, que era como la primera frase que se le dio porque suena. En uno de estos se ve que lo que se activaba. Pero depende, depende de con qué midas con el electroencefalograma, no puede pedir, solamente mide el potencial eléctrico, de la zona y demás, el patrón. Si lo haces con resonancia magnética, puedes ver qué tipo de zonas se activan en el cerebro, igual que se activan cuando lees o bailas o cantas. Entonces, en uno de estos, por ejemplo, se ve que lo que se activaba era la parte del corte visual, la parte de la corteza que procesaba la información, cuando la otra persona estaba siendo estimulada visualmente. Entonces, realmente la, la, en los experimentos, por ejemplo, de registros fisiológicos, no se hacen estudios del, de qué zonas del cerebro se, se, se activan, solamente la parte corporal, pero lo poquito que se ha hecho con resonancia magnética... Las zonas del cerebro activadas, pues si sí, es visual, en el, la el otra persona era, era visual también, el corte visual. Entonces, no hay como una zona del cerebro que sea la que se active con. Cabe pensar que si, en el, imagínate en el cáncer, ¿no? por ejemplo, que yo te pido que estés, me, di, me cuentes lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, y te aparece una imagen en la mente pues, de un barco, uh, imagínate un barco partido por la mitad. Supongamos que esa era la imagen y que la persona cierta. Lo más probable es que la, en la zona del cerebro que se haya activado sean las zonas relacionadas con la, con la imagen visual. así ocurre, es decir, si tú imaginas algo visualmente, la, la zona del cerebro se activa son las mismas que cuando ves, más o menos. Entonces, un poco eh, como, como que no hay una zona, no es la glándula pineal, ¿no? el núcleo de la, del poder y demás, ¿no? Yo creo que no va que eso no no es así. Y que la zona porque sería como que hay una zona del cerebro que es la que se encarga de de activarse, ¿no? De, ahí está la la base de. y, y no está... Ojalá o sea, a la tuviera cada cosa en un sitio y ya no es que tenga un problema. Aquí está la base de la parapsicología y aquí está la base de esto y aquí. y quita y pones, pero no. No, no está así. No está así. Eh, le voy a hacer una pregunta. Quitando lo que usted ha dicho, que es fundamental la etiqueta, de que esto es científico o esto es esotérico, sino simplemente la línea del conocimiento. ¿no? Entonces, ...ambas cosas dicen... esto tiene, eh, sea lo que sea. Eh, es un estudio científico, pero bueno, sabiendo que hay tantos sesgos eh, sociales, profesionales, eh, personales, eh, eh, gente que financia las investigaciones y son empresas privadas, que lógicamente, pues como si yo soy un privado, quiero ver también dividendo, tengo ahí... Entonces, ¿cómo me dice a mí que se ha garantizado el método científico en esa investigación? O, o, esa, o esa revista científica, la hace, la que sea, eh, dice, esto es un estudio científico, uh -huh. esto, punto, lo que sea. Pero bueno, ¿cómo, cómo lo sabe? Si es hay todo, todo eso debajo y las personas, usted que es psicólogo, sabe que la subjetividad es imposible sacárselo, aunque se quiera. Es cierto. Porque, por ejemplo, ¿cómo sabemos qué causa el SIDA? El, para mí, el SIDA es el VIH. El virus de VIH, de inmunodeficiencia, no sé. Pero lo sé porque lo he leído. O sea, ni siquiera lo he leído. Pero no solo eso. Yo no he revisado uno a uno todos los experimentos que se han hecho en psicología. Sería imposible. Y sin embargo, me tengo que fiar de que el proceso, aun con todos sus fallos, funcione. Es decir,. La revisión por pares no es más que el hecho de que cuando se manda un artículo es evaluado por gente experta, supuestamente experta en el tema. ¿Ventajas? Muchas. Le, te, lo dice, te dice: Mira, cambia esto que no, está, no se entiende bien. Eh, este, usted ha hecho este análisis y debería haber hecho otro porque se ha equivocado en este. Eh, ¿Por qué usted no habla en, en un artículo de la, de, la, de la tesis, en el de Aura? ¿Por qué no habla usted sobre esto y sobre esto cuando debería citarlo? Entonces. Te lo devuelven el artículo, tú lo revisas, se lo mandas y al final te pueden decir sí o te pueden decir no. Desventajas, muchas. La revisión por pares está en tela de juicio de hace años, pero es que no tenemos otro sistema. ¿Y cuáles son las desventajas? Que las revistas tienen colas de artículos para publicarse y algunas cobran por publicar. Es decir, se puede permitir el lujo de... Y ahora, por ejemplo, imagínense que eh, el editor de una revista... No le interesa para nada el tema de la parapsicología. No va a pasar ningún artículo, porque al final el editor es el que dice sí o no o todo lo contrario. El editor de la revista de, le dice: pues me interesa que se saquen artículos sobre este tema. Y entonces de pronto dice: oh, ah, del 2011 o 2015 al 2018 ¿qué de artículo han salido? Y eso puede crear vez un sesgo. Es como decir lo de antes no servía, ahora sí se hace. Entonces, la revisión por pares tiene grandes ventajas y grandes inconvenientes, pero es el método es muy malo, pero no tenemos otro. Es decir, cualquier revista puede tener revisión por pares es decir vamos a ver el hola de prensa del corazón podría si quisiera tener una revisión por pares coger periodistas del corazón que revise los artículos que se mandan y le den un formato o algo suena un poco ridículo y a lo mejor hay gente que lo considera un insulto lo que estoy diciendo pero me refiero a la mecánica de la revisión por pares que se puede hacer en una revista y no asegura ni que sea mejor ni peor pero por lo menos asegura que haya pasado un filtro revisión por pares tiene el skeptical inquirer que es una revista para mí bastante mala y revisión por pares tiene science que está año en luz de la Esquética obviamente. Entonces, si yo me pongo a dudar de que el artículo haya seguido el método científico, haya sido un fraude, o demás, tengo que hacerlo con todos, pero absolutamente con todos, de todos los campos y en todas las disciplinas. Y no lo digo para decir, oh, qué radical, es que es así, no me queda otra. Ahora bien, vemos los entresijos, es decir... Se publicó un artículo, por ejemplo, en cáncer se publicaron los primeros artículos y luego fueron criticados la metodología porque había fuga sensorial, pista y demás. Ese es el proceso que se sigue, es decir, se va mejorando. Incluso Ryan desde el principio empezó a ir modificando su diseño experimental. ¿no? Cuando se publican replicaciones de los artículos te están indicando que lo que se está haciendo se está haciendo bien. Cuando se publican replicaciones de artículos en cualquier campo que fallan o que van en contra, te están diciendo que o bien lo que se ha obtenido, ya sea en psicología o en parapsicología, es un efecto real o quizá es más complejo de lo que parece o, y obtiene resultados contrarios. Pero dudar de que un artículo ha seguido una, los datos sean correctos y demás, si se hace se hace con todos. No se puede decir eh, eso de esa frase absurda otra Para mí, re, eh, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, que lo hablábamos también la última vez que nos vimos. Implica un doble rasero si no se utiliza bien. Es decir, para unas cosas. Por ejemplo, yo para unas cosas voy a poner aquí el listón, pero para otras te las voy a poner aquí. Porque lo que yo considero extraordinario, a lo mejor no es la telepatía, pero por ejemplo, yo considero extraordinario para mí que tú me hables sobre no sé, efecto, cuerpo, mente o algo sobre meditación y te pongo el listón aquí. Entonces, si dudamos, dudamos de todos. ¿El sistema es perfecto? No. Eh. Que incluso se han llegado, creo, a engañar a revistas, a mandar artículos falsos y se han publicado y luego no la, incluso no lo han corregido con datos que no eran reales o con nombres que no eran reales. A mí me contó Tornay que le pedí la referencia y aún la estoy esperando, un, el, uno del un compañero del, del grupo, de una revisión que habían hecho como solicitando los datos. Y de, como, los de psicología éramos los que menos o los que nunca llegábamos a mandar los datos en segunda vez. Algo así era como. Pidiendo los datos en bruto, ¿no? Que los, tú se supone que tienes que conservar los datos en bruto de tus experimentos, porque luego te los. Y no, y tú, tú no mandas datos en bruto, tú mandas las medias, las de tal, mandas los resultados que tienes. Entonces, yo, si leo un artículo, al margen de en qué revista esté publicada, yo veo la investigación. A nosotros la primera bronca que nos echaron en el doctorado era, o la segunda, era que cuando leíamos los artículos, leíamos al principio, que te cuenta la introducción, saltábamos las páginas, y al final con la conclusión. Entonces. Decía, no, decía, léetelo de medio, lo, lo del principio y el final no cuenta porque está moldeado y es así para que encaje con tus datos. Yo hago el experimento y luego hago una introducción que le dé sentido, obviamente, para situar la investigación en la historia y hago mis conclusiones, pero los datos en bruto son lo importante. Entonces, si yo aplico la duda de que esto a lo mejor no está bien hecho, tengo que hacerlo con todo, y si lo hago con todo, me paro. Aún así, está bien ver... Qué persona es la que investiga, cuál es la trayectoria, cuál es la formación que tiene, cuál es la base que tiene, y obtener la visión general. Si solamente te centras en, la, en lo que sale a través de. Decir, cuando un, una, un artículo de divulgación y tal, no, tienes que irte a la fuente. Por ejemplo, con el artículo nuestro de Aura, y de sinestesia, no hubo nadie, exceptuando Dimensión Límite. Espacio en Blanco y la Rosa de los Vientos, a los que, bueno, eh, dimensión límite porque son, son de la casa, o soy de su casa. Y espacio en blanco y la rosa de los vientos que no ya me llamaron como una semana o así después, con un mosqueo que tenía del carajo, porque había tirado dos semanas haciendo entrevistas con gente que no tenía ni idea, que decía unas barbaridades barbaridad tremendas y nadie se había leído el artículo. Y el artículo, cuando, lo que, cuando tú publicas un artículo hay un correo, y la gente le escribe y tú se lo mandas gratis, porque si no tienen que pagar para el artículo. Y es lo normal, mándame el artículo. A mí no me lo pidió nadie. Y a, y a Emilio, al doctor, se lo pidió una persona. Y luego todo el mundo entendió una cosa completamente diferente. Lo que no hacíamos era lo que la gente entendió. Y bueno, que habíamos demostrado no sé qué de Laura. Un follón tremendo. Entonces, el unico, y, y me gusta contar esto porque en, en, la, y en la facultad lo digo. El único programa donde he tenido tiempo y se ha tratado de una forma adecuada el tema este, en caso del tema de Laura, son estos programas de parapsicología, ¿no? ¿no? en los serios de onda cero, en todos los demás que me llamaron. En uno, bueno, de Canal Sur tuve que le dar una bronca casi con el hombre porque todo lo que dijo fue una burrada, desde que la sinestesia era una enfermedad. Entonces, si tú empiezas, uh, tienes escrita la información en bruto y vas viendo, y ahí es donde tú puedes ver decir, mira, está muy bien, pero este hombre ha hecho un experimento que está mal, aunque se haya publicado en Science, o esté publicado. No hay eh, Cualquier otra cosa sería un sesgo, es decir, como es para psicología, estará peor hecho. Que también hay experimentos malos, claro. Obviamente. Si no os importa por el tiempo, al final queréis, lo podéis abordar cuando baje el final Pero por el tiempo tenemos otra conferencia Pues ya está, muchas gracias.